Hablemos ahora de esto que sucedió en Yaguarón, donde un joven fue alcanzado por dos motociclistas mientras se dirigía a su vivienda. Casi lo mataron por un teléfono celular. Le exigieron que entregue el aparato y ante la negativa reaccionaron de forma violenta. Reinaldo. Santiago, son los riesgos que uno corre cuando se niega a entregar su aparato celular. Esto ocurrió en la compañía Tallas, en aquella ruta que une precisamente la ciudad de Yaguarón con el distrito de Pirayú. Allí ya estuvimos la semana anterior reportando de que habían robado una motocicleta. Este joven iba caminando, fue alcanzado por un motociclista con un acompañante. Ambas personas se bajaron y le exigieron la entrega del aparato celular. Él se negó a eso y se vio en una lucha cuerpo a cuerpo. Uno de ellos sacó un arma contundente, se cree que pudo haber sido un revólver, una pistola, y comenzó a pegarle en la cabeza con la culata de ese arma de fuego, y por eso tuvo que terminar esta persona en el hospital distrital de la ciudad de Yaguarón. Por suerte las lesiones fueron leves, luego él llegó hasta la comisaría para realizar la denuncia. Hablamos con la policía, quienes brindaron más detalles de lo ocurrido. Ese trayecto, la persona, el joven de 22 años, fue interceptado por dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Según el denunciante, ¿verdad?, dio la característica que es modelo GTR, cuyas demás características no precisa porque la zona estaba bastante oscura. Estas dos personas lo agredieron, lo atacaron y durante el forcejeo lo golpearon en su cabeza con una piedra, lo cual le produjo un corte. Y lograron despojarle de su aparato celular.